¿Significa mm. para ti sujeto, guariboy, el mismo lápiz? No, para mí significan. Quiero hacer un, a una, pregunta fuerte, <coughs> una pregunta fuerte, porque tú me dijiste que tú eres muy honesto. Yo te uh -huh. escuché diciendo uh -huh. que antes la música era lealtad y ahora es negocio. ¿Quién no tuvo lealtad contigo? Ay. Tibi me está esperando ahora para grabar. Oh, yeah. okay. ok. O sea okay. Dando una primicia. En la red llegó para quedarse. La Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red. Señores, y seguimos activándola aquí en la red. Hey. Claro que sí, recuerden suscribirse por favor en YouTube, en pantalla vamos a dejar las informaciones correspondientes para que usted se suscriba, le dé like y corazoncito y deje comentario lindo también en la cuenta de Instagram en la red oficial. Y como cada programación nosotros traemos lo mejor para ustedes y esta noche nos acompaña una gente muy cara, porque ay, si es sí. por ese nombre, ay, mi ay, amor, ay. ya tú sabes, Sosa Gucci Prada. Bienvenida Bienvenido. Bienvenido aquí en la red. Gracias, Sosa. gracias a la red y gracias a todos en, eh, en esta noche. Espero que la pasemos bien y estoy abierto a cualquier pregunta. Nosotros encantados de tenerte aquí con, uh -huh. con este equipo. Okay. Ansiosos por preguntarte. Mira Isbe, eh, Isbeli, me vez. dijo, Isbeli me dijo que yo tengo muchas preguntas porque yo soy fanática de él. <laughs> Rosa, cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios, y más feliz aquí en la red. Claro. Estuviste comentándole a mi querido Marlon algo muy importante sí. sobre tu nombre. Mm -hmm. Entonces, aprovecha ahora sí, porque, para que el público lo Bueno, sepa. evidentemente, antes de nosotros, nosotros sí estudiamos, hacemos nuestra tarea antes de llegar aquí al canal, hablamos de los invitados. Siempre traemos estrellas, pero estuvimos investigando en varias oportunidades, hiciste varias entrevistas, pero mucha gente se ha preguntado el significado de, de tu nombre, nombre sí. porque... Bueno, evidentemente se basan en la música y en toda sí, tu trayectoria, correcto. pero no no específicamente en el nombre tuyo y correcto. la gente está en eso. O sea, ¿quiere saber? Sí, no, no, correcto. Nadie me ha hecho esa pregunta. ¿Viste? De, de, de dónde nace viene. ese nombre. Ajá, nace como combinar Gucci Prada, que es muy cachi. Sí. Y nada, no, fue una vez que yo me apodaba Sosa Blah, pero era un nombre como ya muy de calle. Yo dije, hay que comercializarlo más. Sosa estaba grabando. Eh, en el estudio allá en Nueva York estaba grabando un tema y de repente dije, no, pero yo me llamo Sosa, pero está como muy vacío. Entonces, hay que meterle algo. Como yo usaba mucho Gucci, mucho Prada y mucha vaina, entonces... Muy humilde eh, tú. Entendí, entendí como que, que la marca como que combinaba. Y nada, salí con eso, le empecé a dar, le empecé a dar, le empecé a dar. Y así sucesivamente como que gustó, y, uh -huh. y así me quedé con el nombre, pero. Antes era Sosa Black, pero era un nombre como muy callejero. Sí, uh -huh. sí. te este va contigo. Y lo cambié con Está un chévere. Sosa Y hombre, ahora, para, ah, para, perdón, pre, para, eh, antes de continuar, hay muchas personas que sí conocen tu trayectoria, sí. como hay otras que de verdad, o sea, hay gente que te entrevista y cree se hace vender como que es calle, y tú me ves a mí, tú sabes que yo puedo conocer muchas cosas de la calle, pero esa profundidad del, del tiempo, de todo lo que ha pasado que tú manejas, es bueno que tú le des un breve resumen a la gente, cómo empezó todo de tu influencia en la música urbana. Bueno, la música urbana en mi vida comienza en Nueva York. Yo vengo de una área donde es muy influente entre entre artistas, donde viven sin número de artistas muy importantes, reconocidos. ¿Entiendes? So, yo vengo tirando freestyle desde la escuela, cantando y haciendo todo esto de la música. Entonces, al vivir, al vivir en una área así y conocer gente, pues ahí Te fue dando. me monté en la vuelta. Mm -hmm. Y de ahí resulta que comencé de, como tirando freestyle, pero a través de conexiones me fui metiendo Ampliante. así al paso y grabando con personajes que eran más de Nueva York. Mm -hmm. Entonces de ahí... Sigo dándole, entonces llegan artistas de República Dominicana y así sucesivamente. Y así ya me voy entrando al paso. ¿Hace cuántos conocés? años? ¿Hace cuántos años? Para que, o sea, para que el público ya. En sí, hacen como 20 años, en verdad. Uh -huh. Sí, 20 años así más o, o sea, menos. Mucho antes del lápiz. Mucho antes del lápiz, ajá. En los inicios del lápiz, sí. según tengo entendido, como que fue la parte <coughs> donde tú pudiste entrar más. Sí, en los inicios del lápiz pude entrar más por a través de relación y que somos de la misma área aquí en Santo Domingo mm -hmm. y a través de personas que son amistades mías eh, me monto en lo que es la ola del lápiz consciente mm -hmm. y ahí okay. despego okay. y okay. hago mi propio imperio que es SMG mm -hmm. son okay. Money Gang Sosa Music Group okay. eso viene Después solo, pero yo vengo de una trayectoria de Fatulo Music, uh -huh. que lo uh -huh. tenía todo ello, como artista, como uh -huh. el Fort, el cirujano, chaca, la consciente. Uh -huh. eh, Puro duro. Dani ¿Sí? Punto Rojo pertenecía a nuestra compañía. Sí. De okay. Un sinnúmero de personas, Guariboa, R1, y uh -huh. con esa gente nosotros vinculábamos es niña. bueno que, que la gente sepa sí. eso porque fueron persona, personajes muy conocidos. Y correcto, no, mientras vayamos correcto. hablando, vamos viendo, porque también en la música americana uh -huh. y personas de mucho renombre, tú has sido parte de ese proceso y de sí, esas conexiones. Correcto, correcto. Y eso te iba a preguntar: que, ¿qué significa para ti, sujeto, guaribó y el mismo lápiz? No, para mí significan algo muy importante porque yo en verdad, en, verdad, en mis inicios me dieron la mano. Sin, sin sin mirarme como que yo venía subiendo como rookie. Uh -huh, uh -huh. Ellos como que era colaboran conmigo y me dieron el apoyo. Y en verdad, en verdad hoy en día y siempre se lo he agradecido. Y estoy más que agradecido, en verdad, con todo el que me ha ayudado. Uh -huh. ¿Sientes que la música, por ejemplo, estos artistas que te dieron en una oportunidad, sin nada, o sea, sin ningún tema... Eh, 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 ¿En la actualidad ha cambiado? Porque sientes que anteriormente era diferente ahora. No, no, en la actualidad no ha cambiado porque yo recién llegando al país, el sujeto de una vez me llamó y de una vez, mm. viendo su hospitalidad, eh, lápiz, puñalada, eh, todo el mundo, ahora mismo en las redes sociales me está dando mucho amor, que se lo agradezco okay. a todo el que me está apoyando. Y no, 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 no ha cambiado. Incluso eh, ellos están... Ahí sí. quieren eh, echarme una mano y me quieren ver bien. Mira, yo yo lo siento. Mucha, muchas de las personas también te han confundido por el tono de voz que tienes con sujeto. Uh -huh. ¿Qué sí. piensas tú de me esto? Parece. O sea, Están te amigas. agrada la idea no, que, te que te comparen con amigada, él ¿no? o. No, no, a mí personalmente me agrada porque yo tengo una amistad cerrada <coughs> con sujeto sí. sí. y yo y él tenemos una amistad. Eres igual de controversial similar. que él. No, bastante. Pero... ¿Cómo? <laughs> correcto, sí, porque quizá entiendo que hay gente más jóvenes, no entienden mi trayectoria, pero claro. a través de los personajes que estoy mencionando, sí. sabe que vengo haciendo un trabajo de muy fuerte de hace mucho tiempo. Sí, Oster. que vengo, ¿me entiende? Con personas subiendo de autonombre. o so, saben que quizá no me conocen a mí mm -hmm. por la edad. Pero los que son de mi edad y son de mi tiempo saben que yo la apliqué bacán. Y tengo que son... claro. yo te, ¿Y yo con te quiero hacer una pregunta, que... Fuerte, una pregunta fuerte, porque tú me dijiste que tú eres muy honesto. Yo te uh -huh, escuché diciendo uh -huh. que antes la música era lealtad y ahora es negocio. ¿Quién no tuvo lealtad contigo? Ay. lo tiraste para adelante. En esos momentos que se vivieron muchas cosas. De la vieja escuela. De, de, pero de los tiempos. Ah, antes, porque antes era lealtad, pero pasaron muchas cosas donde no hubo lealtad. Uh -huh. ¿Quién, tú, ¿Quién no tuvo lealtad contigo en esos momentos? Es que en verdad el que no <laughs> tuvo lealtad conmigo no era mío, en verdad. O sea, sinceridad. Uh -huh. Porque lo que era mío, que viene siendo el, el grupo de personas con quien yo colaboré y me ayudó a mí, era una cosa. Y normal, obvio. El que no era mío la demostró desde el principio, claro, porque nunca pero, pero me ayudó. Fue? Lo que te pasó a ti, que vamos a hablar de esa experiencia que tú tuviste, que tu, este, estuviste preso, sí. ¿no, no fue vinculado con la música. O sea, en el sentido de que nadie de la música estuvo en ese proceso de que a ti te pasara eso. No, no, no. Esto okay. fue pura calle, pura okay. calle. En los tiempos míos de antes, que yo andaba en ese mundo oscuro. Ok. Wow. Sí. Y, 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 en, y ahora. Sosa llega. ¿Con qué viene Sosa? ¿Qué es lo nuevo que trae Sosa? ¿Y qué, eh, qué le va a dar al público Sosa? O sea, bueno, en esta nueva etapa. Sosa Gucci Prada llega a República Dominicana y le va a dar al público Dembow, le va a dar trap, porque yo vengo montado en esa ola desde antes. Rap, yo soy rapero, a mí me gusta hacer mucho rap. Uh -huh. Y ese en verdad es mi zona de confort pero ahora mismo el dembow está acaparando está todo pero yo uh -huh. también tengo pile cotorra para hacer dembow y tengo mucho dembow en todas mis plataformas en youtube y en todos los lados ¿Es algo nuevo? yo tengo es siempre yo tengo algo nuevo sosa tú me puedes mencionar 10 raperos que para ti son los mejores para mí ajá 10 pero eh, así como entre sí de aquí de allá como tú bueno, consideras eh, para mí en verdad, en verdad yo soy lapicita, ¿me entiendes? Uh -huh. Químico es un monstruo, uh -huh. es muy duro. TV Goons uh -huh. es muy bueno para mí. Son gente que yo. Pero, pero no están mencionando a cualquiera, ¿no? No, va. no, no, incluso. No, son buenos. Incluso sí. Incluso TV Goon me está esperando ahora para grabar. Oh, yeah. okay. ok. O sea, estoy okay. una primicia. Oh, ah, qué así. bueno. Ajá, claro. Colaboración Mantre. con TV Goon que viene ahora, ok. Eh, como rapero que me dan nota a mí a mí así como rapero musicólogo el libro uh -huh. gente así viene más así eh, no ahora mismo no La y, de, y, de, y de los sí, ¿Y de, la de David? David. No, y Wilmer los primeros. Wilmer Robert Wilmer Robert muy duro sí. lo quiero mencionar a ellos pero en el momento no son muchos no llegan, claro hombre, diez son, son demasiados sí, treco sí, <risa> <risa> sí, sí. <risa> te lleva los suaves no, pero, pero ve hay mucha buena <risa> <risa> Incluso cuando a mí me, me <laughs> hablan de Wilmer Robert, yo lo busqué en AD Research y lo busqué y me uh -huh, gustó porque es muy duro. Sí. Uh -huh. Sosa mi respeto. Yo quería preguntarte, aprovechando la oportunidad, y sé que el público que nos está viendo, porque en la red se caracteriza por llevar un mensaje siempre positivo. Hacemos entrevistas diferentes, que la gente se sienta cómoda, se sienta feliz y también exponga eh, su vida. En esta etapa de tu vida donde estuviste expreso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué, qué, ¿Qué te llevaste de esa experiencia? No, en verdad, en verdad, yo aprendí muchas cosas porque yo antes de caer preso no tenía un GD, o sea, no tenía un semestre de algo. Allá en, adentro allá yo estudié, leí muchos libros, medité, me gradué. Wow. Yo hice una superación muy grande en mi vida porque yo no hacía eso antes. Uh -huh. Y para mí, Teddy, que inteligente, era palomería. Yo pensaba que yo era el más inteligente. Uh -huh. o un, un, un de sí. Yo pensaba que como que... Mira, dio una tecla. Ajá. Como que yo... Un ejemplo, como que yo sabía todo, como cualquiera, que no, yo soy de la calle, yo no tengo que saber eso, porque eso es para la gente que están haciendo contabilidad y están haciendo cosas y así. Uh -huh. Pero yo a través del tiempo, entendí que uno tiene que meditar y hacer cosas para matar el tiempo, leí libros que fueron sí. prudentes. Y dentro de esto, ¿qué te marcó? ¿Alguna situación tuviste? Porque evidentemente la gente dice, bueno, cayó preso, pero la gente no entiende lo que vive un preso, o sea, las situaciones que conlleva estar bueno, preso. En verdad, en verdad. Algo más? que te haya marcado cuando estuviste ahí, que tú dijiste, mira, guau, wow, yo tengo que cambiar. Bueno, lo que me hizo a mí... Dale mucha mente, ahora que estoy afuera y que me cambió, fue que en el transcurso yo vi muchos muchachos jóvenes uh -huh. haciendo vida a preso, mm. con 25 años de edad mm. y haciéndole vida al sistema. Wow. Yeah. Por ignorancia. Mm -hmm. Vi mucha gente de, de, con diferentes sentencias de 35, 40, 40 años, tantos años. Y mm -hmm. en verdad yo dije, no, pero yo no puedo verme así, porque claro. a mí me gusta mucho. Alimentarme bien, a mí me gusta mucho la mujer, a mí me gusta mucho el y bailar, a mí me gusta estar bacano, andar bonito y yo no puedo vivir mi vida así. Uh -huh. so, entonces yo le voy a bajar un poco, uh -huh. ahora que sé que tengo una fecha de salida, voy a salir y yo me voy a quitar. No, ya, bueno. 100% a mi música, me voy a buscar un trabajo derecho y voy a hacer mi diligencia porque yo no quiero estar preso ya. Uh -huh. Tú, eh, Adams, tu pregunta va en base a eso, porque tengo una pregunta sí. muy importante, ok, después. Eh. Dijiste algo que me gustó muchísimo y es que te preparaste, estudiaste. Cuando tú creías que eras muy inteligente, vemos hoy por hoy muchos mensajes de personas que no, que estudiar no importa, que eso no es necesario, que para qué estudiar. Y tú dijiste algo que eso fue lo que más te ayudó en este proceso de haber estado preso los estudios. A mí me gustaría... Que ese mensajito lo dieras, porque honestamente esa campaña que tienen de no estudies a un joven es lo que entiendo que los lleva a lo que pasó contigo. Sí, sí, correcto. En verdad, en verdad. Yo soy la voz de la experiencia. Yo hice 10 años encerrado y en verdad yo no le deseo eso a nadie ni a mi peor enemigo. Eh, traten de que ustedes estudien de una forma u otra, para que tengan una educación y entiendan que la única manera de buscarse dinero no es haciendo el mal, que hay muchas otras maneras sí. de tú hacer dinero. Mm -hmm. Sea poco, pero hacer dinero. Hoy en día yo prefiero tener poco y ser feliz con mm -hmm. mi libertad y no mucho. ...pero preso... Uh -huh. ...es mi opinión personal... Bueno, me encanta. ...en base a eso... ...yo quiero hacerte una pregunta muy importante... ...porque lo tuyo va dirigido mucho a la música... ...y a muchos jóvenes que vienen muy de abajo... ...que muchas veces no tienen... ...como esa ayuda y ese discernimiento... Mm -hmm. ...yo te escuché bueno. diciendo que tú dijiste... ...te arrepientes de mezclar la música... ...con, con la calle... ...yo quiero sí. entender qué significa eso... Okay. ...bueno me arrepiento porque... ...a través de tú ser una figura pública... Uh -huh. ...te pone en el, el ojo del, del huracán, huracán y a través de ponerte en el ojo del huracán te está poniendo en el ojo de los federales. <coughs> Mucha <coughs> prenda, muchos lujos. Entiendo. Y está cantando y rapeando de lo que hace, bueno. o sea que tú mismo te estás tirando para adelante. Mm. Entonces ahí te van a dar gangorra. Por eso me refiero de esa manera, mm -hmm. que no puedes sí. mezclar esas dos cosas porque tú los lujos tu vida y todo lo está diciendo en una canción, o sea uh -huh. que normalmente te está chivateando tú mismo, tú mismo. Tú, lo, tú uh -huh. lo estás viendo así en el momento, pero cuando te amarran te dan cuenta porque con eso es que te van a sí. papelar. Y, y lo a lo mejor que no y se, y se metan a veces veces es en es esa bueno que pasan esas cosas porque eres un mejor ser humano, seguro no hubieses caído preso, no hubieses mejorado. Entiendo Correcto. que tiene dos niñas, sí, ¿me podrías sí. hablar un poquito de, de ellas y cómo te llevas? Bueno, yo tengo dos niñas, viven en Nueva York y me llevo súper bien con ellas, ya están, ya más teenagers, más adulta, una de 18, otra de 14. Ah, son grandes. Eh, pronto vendrán para acá a visitarme, estamos bien. Y nada, sí, estamos bien, son bien hermosas y gracias a Dios que las tengo porque... La valoro mucho porque también cae preso, no tiene hijos y después tiene que comenzar wow, de nuevo. Sí. Así es. Y mucho atraso en la vida. So, yo le doy gracias a Dios que por lo menos yo estoy avanzado a todo sí. eso. Oh, hoy, hoy de verdad que eh, en, en por segunda oportunidad me siento complacida de tener un invitado que da una reflexión de vida, que además de haber caído, pues igual tienes un éxito y que has podido de una u otra manera abrir esta nube de oportunidades a demostrar que no todo lo debemos llevar en esta ola. Las redes son buenas, pero no podemos caer en esta ola porque tú eres verdaderamente un ejemplo. Y qué bonito, porque tienes dos hijas que pudieron haber sido varones. Y estas personas que están viendo ahora, estos jóvenes nuevos, como él lo dice, no es que no hagas la música, no es que no te pongas una prenda, es que entiendas y comprendan que cada momento tiene su tiempo. Correcto. Tus estudios te ayudaron a reflexionar dentro de la cárcel, pero usted tiene la oportunidad de hacerlo ahora que no está ahí. Sosa. Eh, escuchamos muchas personas eh, pilares que dicen que no le está gustando para nada lo que está pasando con el movimiento urbano ahora. Y escuché que tú dijiste que te encanta lo que está pasando. Yo quiero que tú me digas porque me gustó eso. ¿Tú sabes por qué? Es un movimiento diferente. Correcto. Los tiempos cambian muchísimo. Tú vienes de un tiempo totalmente distinto, pero tú estás viendo que se está moviendo la cosa. Entonces, pero, que tú claro, expliques por qué te gusta lo que está pasando ahora. Es que a mí me encanta porque yo vengo, como repetí anterior, el movimiento estaba en blanco y negro, entonces uh -huh. yo los hallo a color. Uh -huh. Entonces, hoy uh -huh. en día ya, persona con quien yo, yo, yo personalmente, vengo de abajo no tenían un estatus económico como lo tienen ahora. Sí. Entonces ahora, gracias a Dios, le pueden llevar comida a sus hijos, mm -hmm. a su familia, una bonita Navidad, un cumpleaños, decentemente, mm -hmm. sin tener que hacerle daño Exacto. a nadie. A través de la música, salen bow, trap, rap y todo eso. Entonces, ya yo veo con mis propios ojos que lo que yo dejé bien pobre, hoy en día está creciendo. Sí. El negocio claro. está creciendo. Mira, y de creciendo. la nueva generación que está ahora, ¿con quién te gustaría trabajar? Ya hice él la melodía. No, sí. Duro. Él, él me da mucha nota. Mm. Él está todo, él sabe <laughs> que lo que ella uno, Sosa, uno Y tú vienes con línea de ropa o sí, música. Sí. Cuéntame, cuéntame. Que me la, dijeron, parece que le gusta tu estilo. Sí, la, El, la línea de ropa mía, ya casi mente estamos trabajando eso. SMG, Sasson Money Gang, que es una ropa que va a venir con diferente exclusividad, camisa y la letra. Vienen diferentes, si la ropa es ya más modificada como algo serio, pues vienen con. ante todos los estilos, si Mira. es algo urbano. Solo, pues, solo, varones, solo ah, varones, solo varones. Oh, yo creo y, que debería, él debería nos tú sabes claro, debería para que nos traiga. él ah. debería te, hacer conexión con Kiko para, que, para ah. ver si lo lanzan para uno de esos ah, desfiles sí, que están haciendo en los fashion ay, y, Kiko, y, Kiko, Kiko es crazy es para mí sí. personal mira, de ahí porque, porque las colaboraciones ahí, ahorita están y muy y en duro. esa misma okay. línea de hacer colaboraciones harías alguna colaboración con alguna mujer y con quién bueno mía personal Melimel y okay. tengo una colaboración con ella desde antes pero ahora primero Dios o hace colaboraciones nuevas con sí. muchos exponentes grandes y normales y de topo que es okay, uno lo okay. que viene a trabajar OK, qué, qué bueno, bueno. Sí. Sosa tú sabes que viendo esa entrevista yo sé que van a haber personas que van a decir wow este tipo que quizá tuvo preso que tuvo en la calle uh -huh. que hizo lo malo que bla 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 mira cómo este equipo le habla cómo lo trata como que nosotros estamos como que respaldando eso. ¿Qué tú tienes para decirle a esa gente que te que te va, como quien dice, a tumbar por el hecho de que tú pasaste por tu historia y ahora te estamos dando la oportunidad de tú de hablar de tu experiencia y que, la, y que la gente aprenda tu testimonio? No, porque es que todo el mundo comete errores, somos humanos y todo el mundo se merece una oportunidad en la vida. verdad uh -huh. en, en verdad, también esto que es urbano viene del bajo mundo y de eso se trata el rap y se trata todo eso, el que sabe de historia sabe que igual esto se trata todo de lo mismo, ¿me entiendes? Pero todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Tú sabes que me encantaría, Sosa, que tú, unas personas que están separadas ahora mismo, y tú sabes a quiénes me refiero. En el género, hay gente ahora que tú sabes a qué me refiero. No, pero aquí no, porque. Pero, y entonces, Yainel, Yainel, y entonces. Voy a tirar la chinola, me voy a conectar con el jefe. No. Dale, no, no, lanza. O Porque tú fuiste una persona que conectó a mucha gente y se llevaban bien. Correcto. Y tú puedes ver. Venir a eso ahora, no, que haya yo, esa unión. Ay, sí. Incluso personas mías personales me han pedido eso mucho, fuera de lo que es música y de todo. Tigres mío, oye, oh, loco, trata de hablar y de meter tu, tu influencia. De y de... La buena pregunta. Yo creo Como que nosotros estamos. primeramente Dios, yo voy a hacer mi diligencia. ¿Con quién tendrías que hacer esa diligencia? Nombra dos ahí. Exacto. Don don dos, dos, dos. Dos, 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 con los que tú deberías hacer esa diligencia. Bueno, en Nueva York, con Coyotes 63 y Yan Yan y un sinnúmero de tigres. Y de República tíger, Dominicana. Reso, de, de República Dominicana. Estoy rezando, ¿me entiendes? Porque personas como... como el lápiz y Santiago Matías hagan una reunión oh, sí, porque lo sí. respeto mucho y vengo subiendo con ellos. Sería buenísimo, y, y, sí. Y quisiera ver a Chelo Chaya al lápiz bien, pero ya han visto <coughs> mucho, mucho encontramiento, pero uno aporta a hacer, su pero grano de claro, arena. Claro. Pero, Vamos a ver porque Dios existe. Yo creo que exacto, acaba de dar en el Así, punto exacto. Dios existe y todos somos iguales dentro de esta misma tierra. La República Dominicana es pequeñita. Y Toxi hizo, a, hizo algo. Él unió a, a unas mujeres que están durísimas en el movimiento y por qué no hacerlo los hombres que son el ejemplo de sí. hace mucho tiempo y, y esos personajes que tú acabas de mencionar se han encontrado en discotecas en diferentes lugares yo creo que, que yo, debemos de romper con ese con, con esa esa mala racha de que ya tú eres más que yo yo soy más que tú Santiago Matías lo ha hecho incluso ha sí. hablado muy tranquilamente del lápiz consciente le ha mandado saludos se lo encontró y lo saludó creo que, que es el Sería momento perfecto sí. para sí, que sí. todo sane 2024 reconciliación porque queremos ver esos dos esas dos máquinas trabajando juntas porque son dos máquinas sí. y no hay que negarlo son dos máquinas eso es, así mismo eso es. no y, Sosa, y me gusta tu manejo me gusta cómo viniste con esta sí, nueva sí. visión la sí. oportunidad que ah. traste aquí ah. te transmito porque sí. eso es muy importante de verdad, verdad que es. yo sé que vienes ahora con mejor propuesta más visión porque te enfocaste y ese mensaje es muy bonito que lo des para que las personas sepan que sí se puede y darte una segunda oportunidad a ti mismo de verdad que nosotros nos Sentimos muy complacidos de gracias, haber compartido contigo, contigo este momentito. Gracias. Aprendimos muchísimas cosas Así más es. y deseándote muchísimos éxitos. Gracias, gracias, gracias por invitarme y en verdad más que agradecido por estar aquí en la red y a ustedes saben, uno vino a trabajar y hacer su diligencia. Recuerda que tiene que traernos las ropitas. Con nosotros. Sí. De, la red? Que la no sé de nada. De que la nosotros nos sentimos complacidos con todos ustedes que están allí, siempre conectados, con toda la información, con todas estas entrevistas de calidad, de excelencia, porque nos caracterizamos por llevar contenido de valor, sobre todo con artistas que están y permanecen en la vanguardia constantemente. Así que síganos en la red oficial RD, como también en nuestro YouTube. Síganos para que usted pueda, si usted quiere saber, de esta entrevista, allí está nuestro link. Usted puede dar y ver la entrevista cuando usted quiera. Porque si usted no está en la red, no, no estás, estás en, en nada. nada. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto, las mejores noticias, actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red.